y son cuatro novedades que le quiero transmitir a los dos poderes, el poder político y el poder judicial. Respecto al poder judicial, le quiero transmitir dos novedades. La primera de ellas es que hemos presentado, conjuntamente con los compañeros del CELS, la federalización de la causa, el pedido de cambio de calificación legal y la calificación de desaparición forzada de personas. Que esto ya había sido recomendado por el Comité por los Derechos del Niño, ¿sí? Cuando la Comisión Provincial por la Memoria presentó el caso Luciano Arruga, un organismo internacional le advierte al Estado, al Poder Judicial local, que esta causa debía ser investigada como desaparición forzada y que debía esclarecerse esa desaparición forzada. La otra novedad que tenemos del caso es la presentación que hemos hecho y cuya ratificación se ha hecho en el día de ayer de pedido de jury y enjuiciamiento a la señora Roxana Castelli, fiscal interviniente en los primeros días de la causa, días fundamentales de la investigación, que desconociendo y no oyendo a la víctima, delegó la investigación en la policía bonaerense, la misma policía que había secuestrado en el año 2008 a Luciano Arruga, la misma policía que lo había torturado, era la que estaba investigando la desaparición cuando la hermana de la víctima había declarado contundentemente que la sospecha inicial era la policía bonaerense. Respecto a esa actitud, hemos encabezado un pedido de jury de enjuiciamiento, ayer se ratificó y esperamos respuesta, y esa es otra de las novedades que le queremos transmitir al Poder Judicial desde este lugar y al Poder Político, que tomen medidas respecto a la actuación de este tipo de fiscales que con este tipo de actitudes terminan imposibilitando la averiguación de la verdad y en este caso imposibilitando a la familia de tener consigo a Luciano después de 4 años. Y después quiero decir 2 novedades que tienen y están relacionadas con la causa, porque nosotros no somos tecnócratas, somos abogados militantes. Y también le queremos decir al Poder Político que tenemos 2 novedades. Hemos hecho una presentación en asuntos internos porque aparentemente asuntos internos de la policía bonaerense no está encontrando elementos para cumplir con la promesa del gobernador de esclarecer el caso administrativo y desplazar a los 8 policías de la fuerza, que vaya la paradoja, fueron puestos a disponibilidad cuando ni siquiera había mínimos elementos, es decir, los elementos aparecieron después que el señor Stornelli había pasado a disponibilidad de los policías, y acá se hizo lo contrario, él los puso a disponibilidad para quedar bien y después los reintegró a la fuerza cuando habían aparecido las pruebas fundamentales, las pericias que se habían podido realizar a partir de la intervención de la segunda fiscal en este caso. Y la cuarta novedad que les quiero transmitir es que hemos hecho una solicitud que no ha sido de carácter formal, sino que ha sido una solicitud de la que deben de hacer los ciudadanos, cara a cara, mirando los ojos, con el señor gobernador, que nos atendió después de 3 años, que no encontraba hueco en su agenda, cuando junto con el CEL, la Comisión Provincial por la Memoria, le solicitamos entrevista, no, el gobernador no nos entrevistaba, cuando la familia fue en persona solo a solicitar la entrevista, no nos entrevistaban, cuando la PDH de La Matanza fue hasta la gobernación, no nos entrevistaban. Afortunadamente nos entrevistaron y dieron su palabra, que es lo que más vale y que vale muchísimo más que los papeles, la palabra. Y al señor gobernador, desde mi carácter de abogado de la familia, le digo que así como el señor gobernador dio su palabra, nosotros tenemos una palabra. Y la palabra nuestra es la responsabilidad que asumimos con la familia de Luciano, y hasta el día de hoy no le hemos dado una sola respuesta. Por lo tanto, el 31 de enero del año que viene, necesitamos urgentemente que el gobernador cumpla para los 4 años con los 3 puntos a los cuales se comprometió. Una de ellas es la entrega de la casa como sitio para la memoria. La otra es el pronunciamiento público de responsabilidad estatal sobre la desaparición de un ciudadano. Y la tercera, fundamental, es la medida respecto del personal policial que intervino en el hecho. La causa de mi hermano no empezó el 31 de enero del año 2009 cuando desaparece. Precisamente su desaparición tiene que ver con ocultar otras graves cuestiones que se estaban dando en el barrio que relacionaban a los pibes más pobres con la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. A mi hermano le ofrecían armas, le ofrecían un vehículo, le ofrecían la garantía, la liberación de la zona. Luciano dijo que no a salir a robar para la policía. Luciano se negó a salir a robar para ellos y eso lo que provocó es que Luciano fuera detenido sistemáticamente en la vía pública.
En el último tiempo, por miedo, Luciano no salía del barrio. Cuando salía lo agarraba la policía, lo íbamos a buscar nosotros. Nos enfrentábamos a una policía que no le importaba absolutamente nada que nosotros estuviéramos enterados de que Luciano era golpeado. No temían a la denuncia, porque precisamente ahí aparece ese poder judicial que nunca acompaña la denuncia de los familiares y que termina dejando a los familiares en una situación desesperante y de mucho miedo, porque esa policía lo que hace cuando vos te animás a denunciar es seguirte, llevarte detenido, golpearte para que tengas miedo, en el peor de los casos armarte una causa y que no salgas nunca más de algún lugar de encierro. Eso es lo que pasa en los barrios pobres con las familias que nos animamos a denunciar un caso como este. La participación de la policía bonaerense en redes de ilegalidad, y la participación es un eufemismo, habría que decir la conducción de redes de ilegalidad por parte de sectores importantes de la policía bonaerense, forma parte de una pauta en la cual los pibes, jóvenes, adolescentes o posadolescentes de los barrios más vulnerables son reclutados compulsivamente como mano de obra por la policía para realizar actos ilegales cuyo producido tiene que ser entregado a la policía, y el que no lo hace es golpeado, es secuestrado y eventualmente hecho desaparecer o asesinado. Un maltrato sistemático a los jóvenes de los barrios vulnerables, que por otra parte ha quedado escandalosamente en evidencia en el informe aprobado por las dos cámaras de la legislatura bonaerense en el caso del asesinato de Candela Sol Rodríguez, la nena de 12 años, en un informe de la legislatura, la comisión investigadora, luego aprobado por la legislatura, donde queda claro que hay una connivencia entre policías de la provincia de Buenos Aires y traficantes de estupefacientes, que es lo que condujo al asesinato de la nena y a la dificultad para su esclarecimiento. Y la comisión pidió la exoneración del jefe de la policía bonaerense y de otros 50 altos oficiales. Lejos de eso, el gobernador de la provincia le ratificó la confianza al jefe de policía, que sigue en funciones, y solo separó a quienes ya habían quedado fuera, a quienes ya habían pasado a retiro, 3 sobre 50 que había pedido la comisión. El gobernador Daniel Scioli, su ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal y el secretario de Derechos Humanos Guido Carlotto se comprometieron en el mes de agosto del 2012, en el mes de agosto del 2012, 3 años después de desaparecido Luciano, a que avancen las investigaciones administrativas que son de su competencia, entre otras cosas. Bueno, se van a cumplir 4 años de la desaparición de Luciano y los familiares todavía no hemos encontrado a Luciano, pero tampoco estamos viendo que se avance, al menos en estas cuestiones administrativas. ¿Qué son cuestiones administrativas? Bueno, por ejemplo, que 8 policías, que son los responsables directos de haber desaparecido a Luciano, al menos dejen de trabajar en funciones. Los 8 policías que esa madrugada detuvieron, torturaron y desaparecieron a mi hermano, están trabajando en diferentes dependencias policiales, como suelen hacer en estos casos, dispersos en diferentes comisarías para que uno no tenga el control sobre lo que están haciendo. ¿A qué significa que estén en libertad y no en prisión preventiva? ¿Qué actúan para que funcione el circuito de impunidad? ¿Cómo? Repitiendo, amenazando a la familia, a los vecinos, a los testigos. Situación que se repitió en infinidad de causas que están abiertas con un resultado más o menos parecido alrededor de la situación de la investigación de Luciano. Con esto, ¿qué quiero ratificar? Que no estamos frente a un procedimiento de exclusividad. Estamos frente a maneras y formas y prácticas sistemáticas que se realizan en la provincia de Buenos Aires. Las graves irregularidades que hay alrededor de esta causa tienen que ver con esto, con la inoperancia a la hora de investigar, con haberle dado la investigación a la misma policía cuando nosotros denunciábamos a la policía. Digo, y todo lo que ocasionó eso, que la policía ocultara pruebas, que la policía
tratara de borrar cualquier tipo de dato que pudiera conducir al cuerpo de Luciano. Durante 45 días, a pesar de nosotros denunciar a la policía, pasó esto. Se le dio la investigación a la misma policía que denunciábamos. Nosotros, a raíz de esto, estamos pidiendo la federalización de esta causa. Después los abogados plantearán mejor este tema. Pero si pedimos la federalización es porque vemos que la justicia provincial, esta causa ya no avanza. Y que nosotros los familiares no podemos seguir con esta incertidumbre de no saber dónde está Luciano. Yo entiendo que muchos de ustedes no estén pasando esta situación y que no puedan ponerse en la piel de esta familia. Pero estamos hace 4 años tratando, de por medio de la organización y la lucha, que es una tarea que no nos corresponde, tratar de hacer visible una causa para que la justicia investigue y que para que este poder político empiece a escuchar a esta familia y empiece a acompañar este proceso judicial. Por favor, 4 años en que una familia se desgasta, no puede ser así. 4 años en los que nosotros tuvimos que pelear para que ustedes vieran en la cara de Luciano un pibe de 16 años que está desaparecido por la policía y no un pibe chorro. 4 años tratando de que la sociedad empiece a sensibilizarse con este hecho y que entiendan que si esto hoy pasa con mi hermano, mañana va a pasar con sus hijos, porque le estamos dando un poder a una policía que hasta el día de hoy sigue manejando las mismas herramientas que manejaron durante la última dictadura militar. Estamos hablando de que Luciano está desaparecido y que no hay pruebas concretas que nos lleven a Luciano. Digo, y a 4 años no podemos seguir diciendo que hay diferentes hipótesis. Y no podemos seguir diciendo que Luciano está perdido en algún lugar de este país. Como dice la causa de mi hermano hoy, averiguación de paradero. ¿A ustedes qué les parece que una causa que hace 4 años se investiga y donde la familia denuncia a la policía todavía se investigue como una averiguación de paradero? A mí me duele, a mi familia le duele, y nos duele más la falta de respeto de diferentes funcionarios que después de años se juntan con nosotros solo para sacarse la foto, para decirnos que algunos de ellos son nuevos en funciones, como el señor Guido Carlotto, para de esta forma justificar que no se ha avanzado en la causa en estos últimos meses y dejarnos conformes. Pero nosotros no podemos esperar, ni siquiera podemos esperar que haya funcionarios nuevos en algunos cargos. No nos corresponde a nosotros esperar eso, ni tampoco entenderlo. Necesitamos que todos a partir de ahora empiecen a acompañarnos. Esta causa ya se ha visibilizado un poco, no lo que nosotros queremos, pero a partir de ahora como sociedad nosotros pretendemos que ustedes nos acompañen y que ustedes también levanten el nombre de Luciano y empiecen a pedir que este Estado nos dé respuesta, porque hoy es mi hermano y mañana es el hijo de ustedes, como le dije antes. Y esto no es una amenaza, esta es una problemática. 3.700 pibes son los chicos que murieron víctimas del gatillo fácil. Desde la apertura de la democracia hasta ahora, pasaron diferentes gobiernos, pero los pibes siguen muriendo en los barrios. Y los sistemas de control en los barrios cada vez son más. Digo, no se evalúa de forma estratégica cómo controlar la inseguridad, sino que se envían diferentes fuerzas de seguridad estratégicamente a los barrios pobres. Entonces nosotros en Matanza tenemos la policía, que siempre lo digo esto, pero porque es importante para que ustedes lo entiendan también, tenemos la policía bonaerense, la policía bonaerense 2, la policía municipal, gendarmería, y aún así los hechos de inseguridad no se resuelven. Pero sí, hay cada vez más pibes muertos en los barrios y hay 197 desaparecidos por diferentes fuerzas de seguridad desde la apertura de la democracia hasta estos días. Y un dato más importante, mi hermano fue llevado a un destacamento y fue desaparecido después de haber sido llevado a un destacamento que se inauguró en el año 2007 por un pedido de más seguridad. ¿Qué les parece a ustedes? Un grupo de vecinos, harto de los robos, un día decidió instalar un destacamento policial. Los policías de ese destacamento, al tiempo nomás, ya estaban cooptando pibes para mandarlos a robar. A tan solo 2 años de abierto este destacamento, ya estaban cargándose con la vida de un pibe de 16 años y desapareciéndolo para no dejar ningún rastro. En un proceso donde no hubo investigación, donde el expediente administrativo de asuntos internos tampoco se movió, el resultado, la decisión política que toma el ministerio es que vuelvan a la fuerza.
Eso es un claro índice de impunidad en el caso concreto, pero también una señal a la fuerza. Porque cuando lo miramos entonces como práctica sistemática, lo que entendemos es entender que la responsabilidad política es decir estas prácticas son impunes y tienden entonces a repetirse. Están protegidas por el sistema. Queda muy claro que hay una justicia para los poderosos y hay una justicia para los vulnerables. Hay una policía para los poderosos y hay una policía para los vulnerables.